Vamos a ver si esto le va a funcionar al buen Kelazur. Tiene doble gasera, lo cual está significando que va a ser un empuje importante, agresivo, para tomar toda la ventaja inicial del partido. Changos. Y eso que, fíjense, jugó hoy en la mañana en las de Europa, jugó este Max Pax y quedó en segundo lugar. Perdió en contra de Lambo, me parece, pero igual llegó segundo lugar el buen Max Pax. La semana pasada Max Pax le ganó a Hero Marine. La semana pasada tuvimos una final europea aquí en Américas. Y bueno, nuevamente Max Pax tratando de recuperar el reinado. El reinado de las SLS Open Cups Américas. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. Aquí ya este Proof quedando totalmente a merced. Se dio cuenta de la fábrica, pero no vio barraca, así es que ya debe de estar... Ah, no, pues de hecho ya lo confirmó, fíjense. Ya lo confirmó, sabe que hay un búnker aquí, en el cual pues ya Max Pax leyó el juego. Sabe que hay un proxy barraca y que van a entorpecer la producción de la segunda base. La típica apertura de estorbo. Vamos a ver aquí cómo lo va a ir resolviendo aquí este Reaper. Bomba, adiós papá. Sí logró meterse después de todo. Tiene que hacer ahí el micromanejo, poner atrás al trabajador, todo el daño que pueda hacer. ¡Oh! El silot, ya lleva llegando el refuerzo. Adiós al silot, controlando la situación. Aparentemente aquí el jugador Kelazur al menos destruyó ahí a uno de los silots y le quitó algo de tiempo al jugador Max Pax. Alexandros, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Estamos totalmente en vivo. No hay mejoras hasta el momento. Todo está siendo inversión temprana. Y este proof no puede salir. Por ende, sigue viendo, observando todo lo que hay en la plataforma principal. Bueno, ya tiene también ahí igual una mina. Uy, por poquito cae en la trampa de la mina. Pero lo importante es lo que vaya sacando aquí Max Pax. Todo este tiempo va contando, señores. Todo este maldito tiempo va contando. Natsu, ¿cómo estás? Un gran gusto saludarte. Hemos estado casteando de manera regular los sábados y lunes. Nada más que a ti no te habíamos podido ver, amiguita. Un gran saludo. Tenemos a Bion, por si te interesa. Tenemos a Chan, jugador mexicano. Tenemos a Kelazur, obviamente. Max Pax, Solar. ¿Y quién más está? Y ya. Son los únicos que quedan. Ah, bueno, y Trigger. Uy, no, aquí ya salió el tanque. Le dejaron on fire uno de esos supplies. Fíjense, con dos stalkers ahora se le está devolviendo Max Pax, atrasándole la producción de la segunda base. Bien o mal, Max Pax ya está minando desde hace milenios esta segunda base. De hecho, ya está construyendo edificaciones adicionales. Y la más importante, lo que es la robótica, justo. Y Kelazur recién termina de posicionar su segunda. No me digas que le van a destruir el tanque. ¡Oh! Ya viene el de atrás de refuerzo y logró micrearlo de buena forma. Ahora sí que adiós, hermano. Te voy a correr a puntapiés y Kelazur haciendo ahí un buen micro para salvaguardar la integridad de su tanque. ¿Cómo estás, mi querido Capbam? Saludos hasta Colombia, hermano. Rambo Rivera, también un gran saludo. Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Kelazur y Max Pax, jugadores pues de alto calibre. Kelazur muy raro de ver aquí en las copas semanales de Américas. Es muy raro de verlo en realidad, pero pues por eso decidí seguir esta partida. Porque la otra era Trigger en contra de Solar. Pero pues ya lo hemos visto inclusive en finales. Entonces decidí venir a ver algo nuevo, totalmente nuevo. Sería Kelazur y Max Pax. Ok, se está yendo totalmente hacia adelante, ¿eh? Twitch haciendo su trabajo bien. Sí, ya lo creo. Ya lo creo.
Ok, aquí Max Pack está transposicionando. No sé qué esté pasando, está como que lagueando un poco. No tengo idea qué esté pasando. Pero bueno, ya se va totalmente hacia el frente. Oh, va a blinkear, hermano, va a blinkear exactamente. Va a blinkear totalmente. Sí, como que hay una especie de spikes. No sé qué esté pasando en realidad. Tenemos un ping 90-96. No, sí está súper alto, pero la realidad es que no sé qué está ocurriendo. No sé si sea problema con el juego o qué demonios. Ok, entra uno de los DTs. Bien, ese DT ahí asegurándose de destruir el tanque en la parte de abajo. Vean nada más qué desgraciadez por parte de Max Pax. Se va a deshacer del último tanque y acá arriba tiene el prisma de transposición. Que el azul comprometido a dos flancos, damas y caballeros. Fíjense nada más. Creo que esto va a ser DT. Creo que aquí que el Azur no va a poder sobrevivir de buena forma. Y si lo hace va a quedar súper atrasado. No solamente por el tiempo, sino por los 19 trabajadores. Bueno, ya GG, well played. Max Pax toma el primer punto a su favor. Definitivamente Max Pax lo termine barriendo 2-0. Otra vez, Proxy Barraca, señores. Proxy Barraca, ahí viene con todo el buen que el Azur. Y naturalmente Max Pax tiene que ir a hacer algo de scout para verificar qué es lo que existe, notar que la barraca no está. Y fíjense aquí muy astuto que el Azur posicionando la barraca, haciéndole creer que es la primera cuando en realidad es la segunda. Y pues bueno, ya se da la vuelta aquí Max Pax. Vamos a ver qué conoce, si le vio la gasera. Esto es lo que conoce Max Pax, señores. Segunda base y Max Pax sí alcanzó a visualizarla. Pero la verdad es que creo que tiene todo el mapeo inicial totalmente bajo la manga el buen Maxi, pero aún así se ha enfrentado ya también un par de veces a aquel Azur. Más vale ir a scoutear, a ver qué me estás ocultando, porque eso de esta barraca inocente haciéndome creer que es la primera, yo no te la creo. Es que vamos a ver si va a ser próximo Marauder. Proxy Marauder por parte de Kela Sur. Del otro lado igual está poniendo reactor para poder ejercer un ejército constituido de Full Marine con Steampack más adelante. Pero en el asalto inicial solamente van a ser Marauders con Conclusive Shield. Concilio Crepuscular. Igual me imagino que Maxback ya está planeando su estocada inicial súper fuerte a Blink Stalker, puede ser. Estás viendo y no ves, hermano. Miren, ahí está el vecindario. Max Pax del lado derecho y Kela Azur del lado izquierdo. Así es, mi querida Natsu. Max Pax solamente participa en eventos de Alpha X y en eventos de SL Open Cup. Quizá en el futuro ya se anime, pero por el momento no. Ahí están los gorditos, como diría el buen Romsley. Los Marauders haciendo de las suyas. Si recuerden que ya tiene el Conclusive Shield. Está buscando también el Blink Stalker, como habíamos mencionado, lo convencional del Protoss contra Terran. Ya son tres gorditos, señores. Y viene un cuarto en desarrollo. Vamos a ver si aquí Max Pax se lo va a poder detener. Mientras tanto, la producción es continua por parte del Terran. Viene el Command Center, el tercer Command Center. Digo, el segundo, perdón. Enki cuenta bien. El segundo, Marines, Marauders y el asedio, pues todavía ahí a pie de guerra, ¿no? Steampack ya también en producción. Max Pax pierde tres trabajadores, mientras que Kela Azur pierde un Marauder y un trabajador. Buena, ¿eh? Ya le incluyó tres Marines más ahí como soporte. Y las dos adeptas van a buscar algo de presencia y daño. Se da cuenta que no, aquí ya es más complicado. Y sí vio la batería, por eso yo creo que se está regresando, porque ya contra la batería pues no va a haber mucho que hacer. Igual esto es tiempo en contra del jugador de Brasil. ¡Pumba! Siguen cayendo ahí unidades, una sola adepta se está encargando de todo esto. Y lo más triste es de que Kela Azur pues tuvo que frenar pues todo esto. Y esto al mismo tiempo, pues que Max Pax lo aprovecha y dice: ahora va mi turno.
Ahora voy totalmente hacia el frente, en lo que va recuperando tiempo. Y ojo, que todavía no está listo el Blink. Oh, qué buena, ahí ralentizando bien por parte de los Marauders. Si tan solo tuviera el Blink, dice Maxpax. Si tan solo tuviera el maldito Blink. No, ahí se viene con un buen empuje, Buen empuje otra vez el jugador Kel Azur. Sin embargo, sigue abajo en su play general. 55 para Maxpax, 52 para Kel Azur. Por muy poco, obviamente. Pero Kel Azur no se quiere ir de esta SL Open Cup. Está esperanzado en al menos el poder empatar el marcador. Vamos a ver este ángulo. Oh, wow, sí se avienta con todo, Atención aquí, se avienta con todo. Prioridad de daño, se están cayendo los últimos estojes. Vamos, Kel Azur, esta puede ser tu oportunidad. Ya salió el inmortal. Prioridad de daño al inmortal. La batería no está activada, sigue llegando el otro Marauder. Oh, sí destruyó al inmortal. Ahora sí que sí mató al inmortal. Y sigue pegando y tiene que micrear con los stalkers. Fíjense, a tres puntos. Recuerden que los stalkers ya tiene Blink. Ah, qué buenísima por parte de este dude, Qué buena, y ahora le va a traer el centro de robótica a tres bases. Esto es buenísimo para Maxpax. Y obviamente Kel Azur no lo sabe. Fíjense nada más el punto de visión. Y mucho menos Kel Azur tiene idea de lo que hay aquí en la parte de arriba. Bueno, al menos Kel Azur está totalmente consciente. Está totalmente consciente y tomando toda la iniciativa posible para evitar que Maxpax tome las riendas en este juego. Adiós ahí a la barraca. Y esta tercera base casi está a punto de empezar a dar frutos. Vamos a ver recuento de daños. 1950 minerales en el caso de Kela, 225 de gas, Maxpax 1750 y 625 con un inmortal muerto, 8 stalkers, 2 adeptas, un Zealot, un observer, 3 trabajadores. Tecnologías, pues los dos tienen 2 hasta el momento, y en recursos 2375 en totales para Maxpax y 2175 para Kel Azur. 16 y 29. No, ya está haciendo buen tiempo ahí Maxpax. Le está dando bastante tiempo para poder establecer todavía más y más edificaciones. Obviamente tecnologías como la lanza térmica extendida, el más uno y la carga de los Zealots. Y vemos como que muy pasivo aquí a Kel Azur. Obviamente Kel Azur también está en producción profunda, pero ya no está dándole cobertura al mapa, cosa que Maxpax sí está haciendo. Y aparte, fíjense, otro detalle fenomenal para Maxi es este observer que tiene visión absoluta de todo lo que entra y sale de las bases de Kel Azur. Ok, 75 para atrás. Ahí recuperando un poquito la inversión. Y ahora sí que Kel Azur viene encabritado. Viene por todo para ver si tiene oportunidad de llevarse un punto, aunque sea. Vamos a ver las unidades. Son 2 colosos, 7 Zealots, 7 Stalkers, 3 Sentries contra 22 Marines. Una buena cantidad. 8 Marauders y 2 tanques. Aquí, evidentemente, hacen falta las médicas. Un par de médicas no le vendrían nada mal al buen Kela. Pero vamos a ver. Vamos a ver si ya salieron las dos primeras. Yo creo que un par más estaría súper ok para el jugador de Brasil. Porque fíjense, ya se está empezando a presentar nuevamente Maxpax. Y luego va a venir todavía con más y más y más. Ya cuando llegue con una cantidad grande de colosos. Uy, ahí sí agárrate que el azul, porque ahí sí puede ser el principio del fin. Cuarta base, señores, para Maxpax. Y este observador, insisto, está haciendo una labor increíblemente buena. ¿Se dan cuenta? Uf, vean nada más. Rompiendo ahí los dos de los escombros.
No lo puedo creer. Para atrás ya vienen las amenazas de los colosos. Chicos, recuerden que tiene el tier 1. Que sea lo que Dios quiera, dice que el azur. Vámonos totalmente hacia el frente. Y hay un arconte en la parte trasera. Buenos forfills para obligar un cuello de botella ahí para el Terran. Lo mejor que puede hacer que el azur es hacerse hacia atrás. Pero ya tenemos incursión del otro lado, señores. De hecho, a tres lados. Un lado acá, otro lado acá, a full silot. Y pues bueno, aquí en la parte de arriba, coloso. Ah, oh, mira, que el azur sí se lo logró quitar, al menos de este lado. Pero la realidad es de que el jaque mate está aquí en la parte de abajo. Le están destruyendo edificaciones, casi 20 trabajadores. Que el azur está en serios aprietos nuevamente, damas y caballeros. Ya lograron colarse todavía más y más unidades aquí a la plataforma principal. Que el azur viene presurosamente a tratar o a intentar defender. Pero recuerden que tiene el tier 1 nada más. Ya esos 23 trabajadores y los colosos, los 3 colosos que siguen aquí en la retaguardia, es más que suficiente para borrar toda la resistencia, señores. Ya basta, Freezer. Es demasiado daño. Que el azul quiere hacer algo al respecto, dropearle en la cabeza. Pero ahí sí, los G-Stalkers ahí guardando muy bien el perímetro de los colosos. GG, well played. Max Pax toma el segundo y último punto a su favor.